José, Paul, contad por favor vuestra historia. ¿Cómo os habéis conocido y cuándo habéis entendido que queréis tener hijos? Bueno, nosotros entendimos que queríamos tener hijos desde un principio, yo creo, desde que nos conocimos. Básicamente. Y bueno, luego ya nos casamos y empezó, pues nos planteamos tener hijos y a raíz de eso, pues empezó un largo calvario de 14 años para intentar tener niños. Y el resultado final era, pues bueno, que yo, pues por razones médicas, no podía ni quedarme embarazada ni gestar. Y al final empezamos a informarnos sobre el tema de gestación subrogada y acabamos aquí. ¿Cuándo comunicaste con nuestra clínica Biotexcom? ¿Qué dificultades habéis tenido? Pues la verdad es que no tuvimos, vamos, ninguna A través de la agencia. dificultad. Nosotros vinimos a través de una agencia en España y no encontramos, vamos, Ninguna dificultad ninguna dificultad. O sea, para para llegar hasta nosotros aquí. estaba Todos los contratos todo bien, todo claro. especificado bien. Sabíamos a qué teníamos que, vamos, a lo que veníamos, cuáles eran las reglas del juego, entonces pues tampoco nos pilló, vamos, por sorpresa. ¿Y qué sentiste al averiguar que tendrías el bebé? Uf, una alegría inmensa. No Pues mira, cabíamos dentro. te voy a describir un momento porque nos llamaron por bueno, por la noche allí en tarde noche en España y nos llamaron un día antes. Entonces mi marido no estaba en casa y estaba yo sola y habíamos tenido un negativo previamente y claro, era el segundo intento y yo no quería hacerme ilusiones porque ya había llevado me había llevado Berrinches. tantas desilusiones y tantos lloros que no quería hacerme ilusiones. Entonces cuando me llamaron y me dijeron que sí, que era positivo, yo creo que le pregunté como 20 veces si era verdad y si no me estaban tomando el pelo. Y en cuanto colgué, no sabía si salir corriendo, a contárselo a todos los vecinos, llorar, no sé. Y luego ya cuando llegó Paul a casa, Pues me me había dijo. imaginado como muchos años cómo se lo iba a contar. Mira, me dijo, siéntate en el sofá que te tengo que decir una noticia. Sí, o sea, fue la mejor noticia. Vamos, sin lugar a duda, la mejor noticia de nuestra vida. ¿Y habéis tenido miedo en algunos momentos para hablar con la gestante o cuando habéis conocido a ella? No. Todo ha sido No, muy, miedo para, o sea, a muy ver. fácil porque hemos tenido intérpretes, nos han ayudado cada Sí. vez que queríamos hablar con ella, en todas Luego, las además, entrevistas. el seguimiento, o sea, mi preocupación inicialmente era sobre todo pues que todo el embarazo saliera bien, ¿no? Porque tú puedes tener un positivo, pero una vez que ya tienes el positivo y tienes esa alegría del positivo, luego te vienen un montón de otras preguntas a la cabeza y si todo saldrá bien y si la gestante estará bien y el niño estará bien. Pero la verdad es que el seguimiento que hacéis es muy, muy, muy exhaustivo. O sea, el poder tener una eco con tanta frecuencia, luego además de la eco en normal, en blanco y negro, pues también la 4D. No sé, yo. Y miedo con la gestante, hablar con ella, no. Yo estaba deseando hacer la vídeo vamos, para verle la cara y hablar con ella. O sea, no, yo creo que se lo dije a ella en alguna ocasión, en alguna vídeo por Skype que hemos tenido justo después de la ecografía, que a nosotros, y creo que hablo por hablar por los dos, nos ha dado la vida. O sea, ella nos ha devuelto la vida, literalmente. O sea, le debemos todo esto. Le debemos a esta personita. ¿Y qué sentiste al ver a vuestro bebé por primera vez?
Uf, eso es. Fue tremendo. Sí. Fue espectacular. Eso fue, para mí, por lo menos, una mezcla de emociones. Porque llegamos, Ricardo nació en la maternidad 3 y solo teníamos como 15 minutos, ¿no? Sí. Así, para poder visitarle. Y yo recuerdo entrar en la maternidad y ves allí un montón de cunitas con un montón de niños y dices, ¿y cuál será el mío? Y de repente, ¿cuál es el mío? Y de repente vienen y te dicen, toma, este es tu hijo. Y es como una mezcla de alegría que no sabes cómo expresarla en ese momento. Ya está. No ya sé, está. Es increíble. Y sí que es verdad que no eres consciente de que es tu hijo hasta que no te lo llevas contigo al hotel. Porque acuerdo que después de esa primera visita me decía Paul, pero ¿estás contenta? Y digo, es que estoy, no sé cómo decirte, o sea, estoy eufórica, pero a la vez es como que no me lo acabo de creer. ¿Sabes? La sensación cuando salíamos del hospital sin él era... ¿Cuándo? Que, no cuándo, sino que, bueno, pues había ido a ver a una amiga o a un familiar que acababa de tener a su bebé. O sea, como que no eres consciente, a pesar de toda la alegría, de que es tuyo, hasta que ya no te lo dan y te dicen, toma, te lo llevas a casa. ¿Eh, Ricardo? ¿Y cómo reaccionaron vuestras familias, amigos, al averiguar que tenías un bebé? Uf. No pararon de sonar los teléfonos. Sí. Mensajes, fotos, queremos saber cómo está, cómo estáis vosotros, cuándo venís. Sí, videollamadas. Continuamente. Videollamadas. Y ha sido hasta ahora, pero, todos los días. Pero no solo ahora, ¿eh? Una vez que, o sea, no solo cuando ha nacido, sino que nosotros hemos tenido la gran suerte de que tanto amigos como familiares, cuando les comunicamos que íbamos a hacer un proceso de gestación subrogada, pues reaccionaron muy bien. O sea, nosotros tenemos esa suerte. Vamos, va a ser un bebé, un bebé muy deseado y es un bebé muy querido. Y ya le están esperando todos con los brazos abiertos, ¿verdad? Para conocerte. ¿Y qué opinas de la clínica? ¿Cuáles son vuestras impresiones? Pues a ver, yo de la clínica no puedo tener ninguna... Queja. En absoluto. Todo no. Perfecto. Salido como no nos lo vendieron, sino como nos dijeron. Sí. Que al final íbamos a tener un retoñete y aquí tenemos el retoño que tanto deseamos. Sí. No, y luego, pues, todo perfecto. Ha sido la comunicación buena, sí. El trato bueno, todo exquisito. Nosotros, a ver, es verdad que cuando vinimos aquí, nosotros nos, bueno, aparte de leer el contrato y demás, pues bueno, estuvimos hablando con la doctora también. Una de las coordinadoras nos estuvo explicando el proceso. Ya nos lo habían explicado también nuestra agencia. O sea que no era ninguna novedad. O sea, quiero decir, novedoso sí, pero no ha habido ningún imprevisto, ni ningún malentendido, ni nada. O sea, no sé, nos habéis dado lo más grande. O sea, con eso ya... Y mientras estáis aquí en Ucrania, ¿qué os ha gustado en Ucrania y qué no? Bueno, nos ha gustado la gente, es muy amable. Sí. Y diferente, pero amable. Sí, el transporte público es curioso. Diferente, curioso, sobre todo los autobuses. La ciudad es bonita. Es muy bonita. El tiempo también es diferente a España, por lo menos a nuestra ciudad. A lo mejor lo peor el tiempo. Sí. Lo demás está... Sí, todo lo demás... Vamos, de hecho, nosotros hemos hablado ya varias parejas que estamos en el mismo hotel, que cuando los niños sean un poco más grandes, queremos volver. Para que ellos también lo conozcan. Volveremos en verano. ¿Y qué aconsejáis a las parejas que tienen el mismo problema? Uy, a ver. Que lo intenten. Sí. Que es fundamental no tirar la toalla y que al final todo se puede conseguir. Todo es constante. Sí. Yo diría que si ellos están
convencidos de que esta es la solución para ellos, que vayan a por ello. Que da igual lo que opinen los demás, da igual lo que digan, lo que diga la gente, da igual también lo que digan muchas veces los medios de comunicación, que no dejan de tener un cierto sesgo, que se informen, por supuesto, antes de dar un paso tan, tan importante, que entiendan de qué va el proceso. Y yo diría que una cosa más, y yo creo que esto sobre todo es para las mujeres. Porque, a ver, el sufrimiento en nuestro caso ha sido de los dos, ¿no? Pero nunca es igual el sufrimiento de una mujer que de un hombre. Entonces yo le diría a esas mujeres que una vez tomada la decisión hay que armarse de paciencia e intentar olvidar todas las malas experiencias previas y pensar que realmente vas a conseguir, antes o después, pero a través de la gestación subrogada vas a conseguir tu objetivo. Y eso es lo más importante. Disfrutar del camino, intentar intentar tomárselo pues todo de la mejor forma posible. Porque, a ver, al final el resultado es obvio. No, o sea, merece la pena. Pero eso no significa que a lo largo de todo este tiempo, ya está, desde ya que está. Iniciamos y vinimos aquí, desde que realmente desde que tomamos la decisión hasta que vinimos aquí por primera vez, firmamos el contrato, ha pasado un tiempo. O sea, esto tampoco es inmediato. Y paciencia. Sí. Y que todo tiene sus altibajos. O sea, no es un camino de rosas. Obviamente que no. Y que por supuesto la primera pero opción es al final tú tienes que tener en cuenta la meta. Y la meta, pues, merece la pena a todo. Como dicen las madres cuando son madres de forma natural, ¿no? Que una vez que ya tienen al niño aquí, se olvida todo el sufrimiento y el del dolor. Parto. Pues esto es lo mismo. Una vez que te dan a tu hijo, te olvidas de todo. ¿Y cuál podría ser vuestro mensaje para las parejas que aún tienen miedo a ir a Biotexpo? ¿Cuál sería el mensaje? Que no se lo piensen, que nos han tratado estupendo. Y que es una empresa muy grande y que no engañan para nada. O sea, estamos aquí, nos han dado nuestro hijo y no nos han engañado en ningún momento. No, yo lo recomiendo. Y por supuesto que paséis un buen... Una feliz Navidad y un próspero año. Año nuevo. Que a nosotros ya nos ha tocado el gordo de la lotería. Y jarazo.